A ver, de pronto los trenes dijeron hasta aquí llegamos. ¿Cómo hasta aquí llegamos? Y los colectivos dijeron hasta aquí llegamos. ¿Por qué paramos en el AMBA? Porque no nos llega el subsidio. Y de pronto uno, dos, cuatro, cinco, siete. Alfredo Simón, ¿qué está pasando? Los colectivos del área metropolitana de Buenos Aires comenzaron desde esta medianoche la disminución de la frecuencia, redujeron la cantidad de vehículos en un 50% en reclamo del pago de los subsidios por parte del Estado. Aseguran que la deuda es de un mes y que alcanza los 18 mil millones de pesos. Obviamente, los afectados siempre, cuando se toma una decisión de este tipo, son las personas que viajan, los trabajadores. ¿Cuánto hace que estás esperando el colectivo? 45 minutos. Esto es de locos, ¿no? Sí, es de locos. Claro. Sí. A veces mucho más, dice la señora. Mirá, así que... ¿de dónde venís y hacia dónde vas? Vengo de La Ferrere y voy para La Ferrere. Bien. Así que... ¿No es normal que tengas esta demora? No, siempre demora, pero no tanto como hoy. Hoy es... Esta mañana yo vengo de Catán. Una hora esperes para tomar el colectivo esta mañana. Una hora. Una hora. Sí, esta mañana. Así que hoy ¿cómo viajaste? Y cómodo. Cómodo. Disculpame, ¿te enteraste que dicen las empresas que ustedes con el pasaje, nosotros los usuarios, pagamos el 10% del valor del pasaje? Que si le quitaran los subsidios, un pasaje de colectivo valdría 150 pesos. ¿Qué opinas? Mucho, mucho. Y de paso tanta gente y no sé, es mucho. Y los precios del trabajo no nos cuesta nada. Para comprar no nos sirve casi para nada. ¿Cuánto hace que estás esperando el colectivo? Dos horas. ¿Cómo te sentís? Nada, mal. La medida de fuerza por ahora es por tiempo indeterminado. No se sabe cuánto va a seguir. No, ni idea. No sé nada de eso. No, eso es lo que informan las empresas. Por lo tanto, tenés que prepararte para mañana, para tu día de trabajo, con la misma demora que hoy. Sí, ver qué pasa, ver si se afloja o no. Eso. Muchas gracias. El laburante cruje, el laburante lamenta. Una hora antes para llegar al trabajo, una hora después, y el cuerpo da lo que da, el cuerpo da lo que da.